¿Este es un programa nuevo? Sí, Marta. Lo importante es que usted no se tiene que olvidar de la clave. Un momento. ¿Repasamos? Sí. Yo prendo, toco acá, voy allá, aprieto enter. ¿Vamos bien? Sí. ¿Y ahora? La clave, ¿se la acuerda? ¿Cuál es mi clave? La que anotó en el papel, Marta. Mire que si se olvida de la clave, después no va a poder volver a entrar a la página. ¿No me puedo quedar ahí adentro? ¿Y cuando apague la compu? No la apago y lo dejo prendido todo el día. Mire, ¿le gusta cómo quedó la página del hotel? ¡Ay, Santi! ¡Sos un genio! ¡Qué hermosa quedó la página! ¡Un genio de la computación! ¡Alberto! Linda página hizo el pibe, ¿eh? Dame el mate. Déjalo tener en la mano, un poquito. Dame el mate. Así. Para acá. Uno solito quiero. Ni uno, ni medio. ¿Qué dijo el médico? No medio, es tanta boludez, más. Que te da acidez y después tenés un agujero así en el estómago. Dame el mate, mate. El agujero me lo hacés vos acá en la cabeza. No, gracias, me caigo. No, es muy sano. Tiene magnesio, potasio, hierro, tabaco. Te escuché, Marta, te escuché hablar de la bondad del mate, ¿eh? Te escuché. Para que vos hagas todas esas cosas. Pero, ¿sabes lo que pasa? No, aquí estoy un poquito flojito de... ¡Come galletitas que son de maicena! No. Es que además estoy a dieta. ¿A dieta? Y sí, Marta. Sucede que estoy todo el tiempo sentado acá en la computadora y este trabajo es así. Es más, después de dar clases a usted, tengo que ir a otro lugar y me vuelvo a sentar. Si no te alimentas, ¿cómo vas a crecer? Mira. Acá... le vamos a poner la fecha bien grande, ¿sí? Así la gente que quiere entrar a hacer una reserva se da cuenta que la página está en funcionamiento. Es un truquito que aprendí hace poco. Sos un genio, Santi, un genio. Alberto, te puso la fecha bien grande. Dale otra galletita, dale. Dentro de poco es tu cumpleaños, ¿no? ¿Cómo vos sabías? Hay cosas que todavía no me lo pido. Dejalo tranquilo, el chico, que ya se tiene que ir. 18, ¿no? Sí. Sí, sí, bueno. No vamos a hablar de números ahora. Bueno, yo me quedo con la plena tranquilidad de que vos sabés por dónde pasa el punto. Sí. Bueno, después no vamos a tener que juntar a dibujarla. Sí, 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 dibujemos juntos, dale, dale. Sí, sí. Uy, te tengo que cortar, te mando un abrazo. Tío Alberto. ¿Usted me puede creer que justo me quedé sin crédito? 10 pesos le puse la semana pasada. ¿Cómo anda, Mauricio? Le digo la verdad. Le tengo que confesar algo. Estoy un poco preocupado, tío. ¿Por el crédito del celular? No, por usted, por la tía Marta. Pero venga, 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 siéntese. Venga, venga. Sí, acá. A ver, tío, entre nosotros, un emprendimiento así demanda demasiado esfuerzo. Y yo quiero verlos bien, a usted, a la tía Marta, disfrutando de este hermoso momento de la vida. ¿Para qué echarse tantos problemas cuando todo esto se puede solucionar con un buen negocio que beneficia a las tres partes por igual? Digo, a las dos partes por igual. Es que cuando a tu tía Marta se le pone algo en la cabeza, no hay manera de... Ay, tío, tío, ¿sabe qué aprendí en la vida? Que en el fondo, un buen negocio es como un gran acto de amor. Sí, hay que pensarlo bien. ¿Y le doy una buena? Yo ya lo pensé. ¿Qué pensaste, Mauricio? Mire, tío, anoche estaba en la cama y no me podía dormir. Le daba vueltas de un lado para el otro, pensando en el bienestar suyo y el de la tía Marta. ¿Y sabe qué conclusión llegué? Que
que están demasiado grandes para estas cosas, tío. Bueno, los chicos se fueron, nosotros tenemos mucho tiempo libre. Sí, por eso. Demasiado. Por eso, tío, aproveche, vendan. ¿Vender? Sí, hace falta una inversión muy grande para hacer la reforma que quiere la tía Marta, tío. Bueno, pero ella quiere abrir el hotel así nomás. Tío, hágame caso, piénsenlo dos veces, vendan. No, piénsenlo tres veces. No, Mauricio. Tío, la casa es demasiado grande para ustedes. Miren que las oportunidades pasan una sola vez en la vida, tío. Ah, lo vas a decir a mí. Bueno, por eso, mire, le cuento. Ayer me encuentro con un amigo de la vida, amigo, que está en el palo de la construcción. Y me dice, ¿cómo estás, Mauricio? ¿Por qué habla así medio ejecutivo? Sí. Y yo le cuento, estoy un poco mal porque la tía Marta, el tío Alberto, se están por mandar una champonada. Ah, y me dice, mira, Mauricio, una casa, ponerla hoy como hotel o hostel en el barrio de La Perla, hoy te da pérdida. Marta no anda detrás del negocio. No, no, tío, espera, que le sigo contando. Es que no, hay que estar detrás del negocio, siempre adelante, así uno lo ve venir. Le digo más, ¿sabe cuál es el verdadero negocio acá? Es poner una torre, sí. No ustedes, por supuesto. Una torre bien alta, de categoría, pileta de natación, cancha de tenis, sauna. Vende para que construyan otro. El verdadero porvenir del barrio, tío. ¿Vos me estás diciendo que hay que tirar la casa abajo? Sí, suena feo, tío. ¿Qué son ladrillos? Los ladrillos son todos iguales. Ahora, si usted pone un ladrillo arriba del otro y piensa bien alto, llegamos al cielo, tío. ¡Al cielo! Sí. En cualquier momento, oyéndote a vos, llegamos, ¿sí? Bueno, por eso, tío. Mi amigo tiene unos inversores que tiene una solvencia económica muy importante. No andan con vuelta, vienen, ponen la mosca, usted vende la casa, se compra un departamentito a su medida y el día de mañana miramos hacia arriba, tío. Arriba. Bueno, o hacia abajo, tío. O hacia los costados. Una torre bien grande, tío. ¿Sí? ¿No te parece una idea maravillosa, Alberto, hospedar gente en la casa? Hace tiempo que esta casa está siempre igual. Las mismas noches, las mismas mañanas, las mismas tazas, las mismas radios. ¿Y qué vamos a hacer? ¿De que se fueron los chicos? Ay, es así. Hace tiempo que no nos mandan ni un mail. Ay, tienen sus obligaciones, Marta, y ellos. ¿Sabés que desde que se fueron lo único que escucho es el reloj? Ah, pero yo te escucho a vos todo el día, ¿eh? Y de vez en cuando, me gustaría también escuchar el reloj a mí. ¿Hablo demasiado? No, como si la casa estuviera llena de gente. Pero está vacía y tenemos que pensar en la inauguración. Tendría que ir más seguido a la peluquería para recibir a la gente. Pero vos estás segura de lo que estás haciendo, Marta. Sí. 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 Si pensamos una alternativa, por ejemplo, averiguar su valor, te digo. ¿Qué es lo que estás pensando, Alberto? Te recuerdo que la casa la heredamos de Vitorino. Y él mira porque ellos confían en nosotros. Ya lo sé, Marta, ya lo sé. Fue la manera que encontraron de agradecernos nuestro trabajo y nuestros esfuerzos, ¿sí? La cuidamos la casa, fuimos buenos caseros, nunca le faltó nada a nadie, ¿es así? Pero nos pasamos la vida sirviendo y agradeciendo. ¿No te parece que llegó el momento para nosotros, Marta? Por eso. Este es nuestro momento. Sí, un momento para hacer lo que queramos. Sin tener que pedirle permiso ni darle cuentas a nadie. Hemos dado mucho, Alberto. Ha llegado la hora de recibir. ¿Qué es para vos recibir, Marta? Recibir gente. A la gente hay que atenderla, ¿eh? ¿Dónde está la diferencia? Yo no la veo. No me vas a pinchar el globo. El hotel se abre y punto. Hasta mañana, Marta. Alberto, ¿no viste un juego de toallas extras? ¿Por qué tendríamos que tener un juego extra? Me acuerdo haber comprado uno, color rosero, sé que hice. Yo nunca me enteré, Marta. Si mañana llegan huéspedes para querer ver televisión, ¿no tendrías que pasar el cable como dijiste una vez que lo ibas a hacer cuando estaban los chicos? Cuando estaban los chicos, no querían que entrara en su habitación cuando ellos no estaban, ¿eh? Y últimamente nunca estaban. Las cortinas, Alberto. De golpe me doy cuenta que en esta casa no entra luz. ¿Qué querés comprar cortinas nuevas con lo que cuestan? Una fortuna.
Además, de esta no se consiguen más, Marta. La llevamos al lavadero. Yo al lavadero de la esquina no voy ni que me maten. Alberto, ahora que somos empresarios vas a tener que cambiar de actitud. Últimamente te peleaste con el del lavadero, sí, con el de la panadería, con el negocio de la otra cuadra. Cada vez que salgo tengo que andar cruzando de vereda porque me da calor pasar por esos lugares. Ah, algunos te quieren cobrar cualquier cosa, Marta. ¿Y vos? ¿De qué lado estás? ¿Eh? De ninguno. ¿No ves que no se puede caminar? ¿Por qué no haces algo mejor, eh? Anda a buscar el taladro. ¿Qué querés ahora? ¿Empezar a agujerear la casa, Marta? Para pasar el cable, Alberto. ¿Y dónde está el cable? ¿Y qué sé yo? Hay que taladrar. Vos me estás taladrando desde que te levantaste acá. ¿No colaborás? No vamos a poder inaugurar, ¿eh? No pienso mover un solo dedo. ¡Alberto! Voy a ser yo misma. Ah, hola, Santi. Hola, Marta. Oh, llegó el genio de la casa. Oh. ¿Me esperas un minuto, Santi, por favor? Alberto, acompáñame a la cocina. Te quiero mostrarte una botella. ¿Qué botella? En la cocina, sí. Delante de Santi, no. ¿Pero por qué no decimos al chico que se vaya y venga más tarde, eh? No podemos hablar en nuestra propia casa, Marta. Con Santi estamos buscando por internet un hombre. ¿Para qué querés un hombre vos? Bueno, para que venga a arreglar la casa. Estamos metiendo un problema, Marta. Vos sos el problema. Mirá, si no te gusta, yo me voy a vivir en un hotel. Ah, oh, acá en la esquina hay uno muy lindo y baratito, eh. Anda. No. Voy a vivir en un hotel, porque ya está decidido. Esta casa va a ser un hotel. Pero si es el mejor regalo que le podemos hacer a Elvira y Vitorino. Ah, pero ¿por qué? Tenemos que pensar siempre en los demás, Marta. Yo me cansé, ¿eh? Desde hoy, ¿qué? No sirvo más a nadie. Así. Y acabo de dar cuenta que el hombre con el que estuve casada casi 50 años. No me lo digas así, Marta. No me lo digas. No lo conozco. Yo no hablé hasta ahora porque estaban los chicos. No estoy cómoda, así yo. Yo tampoco estoy cómodo. ¿Eh? Y esto se parece cada vez menos a un matrimonio más o menos normal. Marta, nos estamos perdiendo nuestra última oportunidad. ¿Qué oportunidad? Perdón. Sí. Marta viene porque, bueno, el otro día perdió la memoria. Ay, te dije, ¿eh? Tomá la pastillita. No. Estoy hablando de la memoria de la compu. Gracias, Santi. Sos un amor. Estoy conmovido de tanto cariño. Y entonces, Marta, ¿por dónde arranco? Bueno, ¿viste qué linda que quedaron las habitaciones? Ah, sí. Y allá va a funcionar la recepción. Ah. Santi, ¿alguna vez usaste un taladro? No, pero igual en internet vi cómo funciona. Ah, todo se aprende. En la vida todo se aprende. Creo. ¿Está bien, Marta? Sí, sí. Gracias por acordarse el otro día de mi cumple. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. Los anteojos, ¿me hacen ver grande? ¡Todo un hombre! Leí el otro día un artículo en internet que dice que los hombres que usan anteojos tienen un 34% más de probabilidades de que las chicas se fijen en ellos. Dice que nos hace ver más intelectuales. Lleva todas estas cosas allá. Sí. ¿Listo? Tía Marta. Hola. ¿Cómo está usted? Bien. Me alegro. ¿Cómo va ese proyecto enloquecido en el que se ha metido? Qué locura, tía. Por el amor de Dios y la Virgen, cuídese, no se agite. Miren que no queremos tener ninguna desgracia, ¿sí? Alberto, baja, que es Mauricio. Yo estoy muy apurada y agitada. Voy. Tío Alberto, ¿cómo está usted? ¿Bien? Acá andamos. Me alegro. Mire qué tengo para usted. Mire, un matecito.
No. ¿Mate? No. Uno solito voy a tomar. Dame. No tiene azúcar, tía. Dame. Sos una hiena. Ay, tío, ¿le cuento la última? Venga. Bueno, mira, mejor dejemos esto. ¿No me ayudás con estos flores para hacer un centro de mesa? Y sacamos esas que están... están feas. Sí. Ah, pinche. Bueno. Está chorreando. Atendé. Hola, ¿acá es el hotel? Sí, este es el hotel. ¿Cuál es su nombre? Ana, yo le hice la reserva por internet. Ay, bienvenida, Ana. Enseguida le muestro las instalaciones. Arriba están las habitaciones y los baños con jabón y champú. Las toallas sobre la cama. ¿Alberto, están las toallas? ¿Eh? Alberto. No sé. ¿Le molesta si me descalzo? Porque rompí el taco en la vereda. Voy a ver. Pero qué... ¡Qué taquito, eh! ¿No es milonguera? Sí. Yo voy a ver si lo arreglo, pero no es fácil esto, ¿eh? Ya, bueno, tío, gracias. Sí. Acompañé a la huésped a la habitación, por favor. Sí. Hasta luego. Adiós. Tía Marta, tío Alberto, ¿eh? Hemos tenido un golpe de suerte, tía. Sí. Tío, ¿se da cuenta del enorme sacrificio que demanda todo esto? Yo los veo cansados, los dos. Temo por la salud de ustedes. ¿Por qué no piensan en vender en lugar de seguir con este tren? Sí, tío. Sí, tía. ¿No? Pero, tía. ¿Y? ¿Le gusta la casa? Sí, me encanta. Ah, perdón, la ya. Ah, acá. Bueno, muchas gracias. ¿Tu nombre? Santiago. Santiago. Bueno, gracias, Santiago. Ay, claro, disculpame. Servite. Gracias, Santiago. De nada. ¿Y qué me decís, Santi? ¿Sobre qué? Sobre esto. Sería como pensar en una relación laboral. No tendrías que estar todo el día sentado. Subir, bajar las escaleras, recibir la gente, hacer los mandados. Ay, en poco tiempo vas a ser un atleta. Mire, Marta, yo nunca trabajé en un hotel, pero si a usted le parece. Además, yo quiero estudiar ingeniería. ¿No tiene...? ¡Claro! Me parece muy bien que pienses en el futuro. Cuando el hotel se llene de gente, vas a recibir muchas propinas. Y eso te va a dar tiempo para dar tus clases y estudiar. ¡Ah! ¿Qué te parece, bebé? Alberto, no me diga que ya me lo arregló. Vos probalo primero. A ver. ¿Qué patita? Está bien, ¿no? Tal. ¿Qué más ajustado? Te aprieta mucho. No, Alberto, está perfecto. ¿Y yo la de comer? La cena está servida.
Y mañana vamos a cambiar las cortinas por unas más claras, para que entre más luz al living. Así lo usamos como salón de lectura. Es un living hermoso. Pocos hoteles tienen un lugar de esas características. ¿Alguien quiere más? Sí, gracias, tía. Todos tenemos que poner un poquito de luz. Porque se viene la temporada y la diferencia está en los detalles. Hablando de eso, tía, yo quiero que sepa que mi consejo y mi hombro siempre va a estar para usted, mientras resuelva esta situación. Le digo más, mañana mismo voy a comprar esas cortinas que usted quiere. Consigo unos precios increíbles. Claras, que sean claras. Sí, tía, como el velo de una novia. Bueno, tampoco es para tanto. Que tengan caída. ¿Sabes vos lo que es la caída? Pero me extraño, tía. Yo soy un experto en caída. Pero ojo que siempre me levanto. Tengo un amigo en el rubro. ¿Para qué le voy a contar? Ese sí que sabe caerse y levantarse. Tiene unos precios por mayorista. ¿Nos puede hacer un descuento? Habría que dejar una seña, sí. No le des plata. ¿Necesitas dinero, Mauricio? No, no. Bueno, sí, por si se presenta la oportunidad. No mucho, unos 300 pesos. Cartera. No, pero coma tranquila, tía, por favor. Sí, sí, sí. Come ahora, no me sí, coma, tía. La comida con la plata. No se enoje, tío, no se enoje. Tía, usted necesita un hombre amigo, yo le ofrezco el mío. Momentáneamente como administrador, ¿eh? Como jefe de compra. Administrador. No, pero vamos, ¿qué me está dando, tía? 250. No, pero después arreglamos todos juntos. Pero quiero sacar de encima. Yo lo acepto por usted, tía. Sí. Sí, para dejarla más tranquila. Y para ir ajustando algunas cosas. ¿O no, tío? ¿Cómo es que dices el dicho? ¿No hay que dejar de mover nunca el carro? ¿Que los zapallos se acomodan solos? Perdón, ¿qué quiere decir eso de que los zapallos se acomodan solos? Explícale al chico. Ay, si me permite, esa sí, yo la sé. Sí, sí. Significa que cuando en la vida uno tiene problemas, no hay que quedarse quieto, ¿no? Seguir avanzando, porque así los problemas con el tiempo se acomodan solos. Muy bien. ¿Cómo encontró la habitación? Hermosa, está perfecta. Solo un problemita técnico en el baño. ¿Qué pasó? Nada, se traba la cadena. Hay que arreglarlo urgentemente. Alberto, a ver si movimos los zapallos. Hablando de eso, tía, 350, ¿le parece bien? Y mañana mismo voy a la ferretería amiga, ¿sí? No le des más plata. Pero toma. Posible. ¿Le gusta volar plata? Ay, me encanta. En realidad vine para bailar tango. ¿Qué, en el teatro? Bueno, algo así. Yo no sé si te conté. La actividad del espectáculo en Mar del Plata genera importantes ganancias. Yo tengo algunos contactos. Bueno. ¿El productor que te llamas conocido? Bueno, en realidad es para bailar en la peatonal de San Martín, pero está todo muy bien organizado, ¿eh? Tienen permiso municipal y van a llevar hasta luces para el espectáculo. ¡Ay, pero una bailarina de tango! ¡Qué emoción! ¡Qué felicidad! Alberto, qué susto. ¿Qué te pasó? ¿Se te volvió a salir el taco? No, está perfecto. ¿Ah, sí? ¿Quieres que te vea el otro? Alberto, usted sí que es un encanto, ¿eh? No, decime, a vos, ¿te gusta el tango, de verdad? Me encanta el tango, Alberto. Es más, algún día espero poder bailarlo en algún teatro importante. Bailarlo, ¿no? Canyengue y pasional, ¿eh? ¿Me acompaña, Alberto? Estoy con pantuflas. Ay, disculpe. Me tengo que ir, Alberto. ¿Te podría decir cómo llego a la peatonal San Martín? Ah, bueno, seguís por Catamarca, derecho. Doblás en San Martín, tres cuadras, la catedral, ahí. Ya me ubiqué. La feria artesana, te vas a ver. Gracias, Alberto. ¿Eh? Ana, mucha mer, como dicen los artistas, ¿eh? Gracias.
¡Hola! Hola, señora Marta. ¿Qué te pasa? Ay, nada, Marta. Resulta ser que me dijeron que iba a hacer una cosa y al final es otra. Tampoco van a pagarme lo que me dijeron, así que me voy a tener que ir hoy mismo. Pero usted no se preocupe, ¿eh? Porque yo le voy a pagar el día completo. Además, sin trabajo yo acá no me puedo quedar mucho tiempo. ¿Pero qué es lo que pasó? Fui a bailar. Y como llegué un poco tarde, ya habían organizado para que bailara otra chica. Cuando yo veo eso, me agarró una angustia terrible. Pero ahí empezaron a venir todos porque se ve que llamé demasiado la atención y me ofrecieron que igual bailara y me compartían el dinero de la gorra. Entonces me puse los tacos, me puse a bailar y ahí se largó una tormenta terrible, Marta. Se fueron todos y eso a mí no me gustó. Sí, siempre que llovió paró. No, no me paró, Marta. Encima me salió todo mal y se me rompió el otro taco. Vamos a hacer un pacto entre mujeres. Vos por la comida y la plata, no te preocupes. A lo mejor tenés otra oportunidad. Hola, chicas. Anda a darte una duchita antes de la cena. Marta. ¿Qué? ¿Te pagó, Ana? Sí, sí, toda la semana. ¿Ah, sí? ¿Tenés la guita ahí? Alberto, la ayuda a medias a mí no me sirve. ¿Qué ayuda a medias? ¿De qué estás hablando? Que uno da todo de uno, uno da nada. Marta, ¿vos te das cuenta de que así no podemos seguir? Tenemos una huésped. Y es una responsabilidad que debemos asumir. Pero escúchame, todavía estamos a tiempo de reflexionar sobre este tema. Sí, pero si esto marcha a la perfección. ¿Y si viene un inspector? ¿Qué sé? Inspección municipal. ¿Se puede pasar? Y no, acá está todo mal. Tiene que haber 7 metros libres. Por lo menos. Y aparte no veo los cosos del humo, los detectores de humo. Pero acá no fuma nada. No. Bueno, no, del incendio. No los veo. ¿Y el cielo raso? No, el cielo raso está muy bajo. Por lo menos habría que, no sé, subirlo 20 centímetros. ¿20? Bueno, 15, como prefiera. Y lo peor es que no veo la puerta de emergencia, no existe. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Ese mural? ¿Es de ustedes? ¿Ustedes pintan? No, ese es el viejo mural de la casa. Estuvo ahí desde siempre. Uh-huh. Esta casa perteneció al señor Victorino Moya y Elvira Quintavalle. En una época recibían grandes artistas. Uh-huh. Y ahora estamos nosotros. Claro. ¿Hay algún problema con el mural? Marta. Ah, mira, yo... No encuentro las toallas. ¿Y esto? ¿Está funcionando como un hotel? ¡No! Ah, menos mal. Menos mal, porque si yo tendría que pasar un informe, mañana mismo traigo una faja así con letras rojas que digan clausurado. Pero dígame, ¿y si en un futuro, digo, uno quisiera...? No. Acá hay que cambiar la estructura, hay que modificar todo. Imagínese, usted pone un hotel en su casa. Sí. La señorita pone un restaurante en su departamento. Ah. Y yo pongo un bar con patio de comida en el baño. ¡Ingenio! Dígame, señorita, ¿usted a qué se dedica? Yo soy bailarina de tango. ¡Epa! ¿Baila bien? Sí. Bueno, en realidad estoy buscando trabajo, ¿no? Bueno, si lo hace mi tarjeta. ¡Marta! ¿Ya? ¡Marta! ¡Dígase! Te dije, Marta, Mauricio tiene razón. Lo mejor es vender y olvidarnos. Todos los días es un problema distinto. ¿Vos te das cuenta, Marta? ¿Te das cuenta? No quiero pensar lo que estoy pensando. Tenemos que aceptar, reconocer que no podemos andar rosados de un lado para otro como si tuviéramos 20 años. Marta, querido, no tenemos 20 años. Alberto, fuiste vos. ¿Qué fui yo qué? ¿Qué fue la municipalidad para que mandaran a alguien y pusiera freno a esto? ¡Vos! ¿Vos crees de verdad que yo puedo haber hecho una cosa así? ¡Sí! ¡Sí! Ah, Marta, ahora disculpame, ahora soy yo el que piensa que la mujer que vivió conmigo 50 años no me conoce. Qué buen porte para el tango.
Bueno, gracias. ¿Y se sabe todas las figuras? Sí, me las aprendí. ¿Y cómo te llamas? Digo, ¿te puedo tutear? Claro, Ana. ¿Cómo estás? Bien, permiso, gracias. ¿Y cómo estuvo? ¿Cómo estuviste? Te quedaste un poco corto, viejo. No hablaste nada, 5 minutos nada más. ¿Qué habíamos quedado? ¿Le dijiste cambiar la instalación eléctrica? No. ¿Los caños de agua? No. ¿Tirar la pared del comedor para agrandar la cocina? No. ¿No hablaste nada? Bueno, ya está. ¿150? No. ¿Habíamos quedado, sí? 280. ¿280? ¿Me quedé corto? Demasiado corto. 280 cuando tendrías que haber hablado el doble. Pero como hablaste la mitad, son 140. Pero me agarraste generoso. Te doy 10 pesos más de onda, ¿sí? ¿De onda? Sí. ¿De onda? Tirame un 220 por lo menos. ¿220? 220 volt por la cabeza te iba a tirar. Pará, déjame ver. A ver qué tengo. 180 y cerramos, ¿sí? Mirá que vuelvo, abro la boca. ¿Qué? Y te hundo. No, te hundo, mirá, ¿eh? No, pará, son solo, no, el peluquín no, que te queda muy bonito. Hacemos una tinturita, cortamos el flequillo, estás pipí cucú, ya está, ¿sí? Quedamos así. ¿260? ¿Sí? No tengo 260, a ver. 250 y cerramos, ¿sí? 250. Por favor, sí, 250. 250 y cerramos. Dale. ¡Grande, Mauricio! Sí, grande. Sí, pero no hubo manera, tía. Traté de convencerlo de todas formas, inclusive tirar unos pesos porque vio cómo es esto. Pero era un señor inspector, totalmente indestructible. Por eso, tío, hágame caso. Vendan, tienen la casa abajo. Total, la casa está fea. No es el momento, Mauricio. Basta. Basta. Si no hay nada que hacerse. La casa se vende y punto. Tango no lo conocía. Por favor, me lee esto que lo traje los anteojos. Sí, Marta. En la ciudad de Mar del Plata, a los 23 días del mes de noviembre del año 1953, se deja expresa constancia legal que en base a la pertenencia en el inmueble de un mural diseñado por la reconocida artista local Guillermina de la Hoz, con detalles físicos que abajo se citan y en base a los valores artísticos, culturales y sociales que dicha obra expresa, la propiedad cita en la calle Catamarca 438 de la ciudad de Mar del Plata ha sido declarada de patrimonio histórico y cultural de la comuna de referencia, resultando impedida de ser objeto de transacción comercial alguna y quedando el inmueble bajo la protección y garantía del Estado municipal y del marco legal vigente que custodia este tipo de patrimonios, su integridad y el valor simbólico que representare. De esta manera, queda inaugurado el hotel.